Si hay un lugar donde realmente he disfrutado es en la Bretaña francesa. Un lugar que os recomiendo y aquí vienen unas cuantas recomendaciones donde vais a poder disfrutar con la historia, con la naturaleza, con la aventura, con la gastronomía y prácticamente todo sin bajarte de la silla de ruedas. Os recomiendo que hagáis este viaje con coche, que empecéis por Saint-Malo, una ciudad de corsarios que os va a encantar, sus calles, su gastronomía, su historia, e incluso, si os atrevéis, que os sintáis unos corsarios surfeando las olas en veleros accesibles o sumergiéndoos en el Canal de la Mancha. Podéis terminar el día en Cancal, porque tiene doble recompensa: disfrutar de una rica gastronomía y de un atardecer de lo más romántico. Vannes es una ciudad medieval que os encantará. Plaza de Enrique IV. Mirad qué maravilla. Pasear por sus calles es hacerlo por la historia de Bretaña. Estamos en la Catedral de Vannes, que es una auténtica maravilla. Acabar el día en Quiberon tiene doble premio: un atardecer romántico y una gastronomía espectacular. Y además salen los barcos hacia Belle Île, la Isla Bonita, nuestro próximo destino, donde podremos disfrutar de pueblecitos con un encanto muy especial, vistas espectaculares, atardeceres preciosos y, si nos gusta la aventura, nos podremos sumergir en las aguas del Canal de la Mancha. Ah, y no nos olvidemos de la gastronomía, que os encantará. Volvemos de nuevo al continente y nos dirigimos a Karnak, donde conoceremos sus playas, pero también los megalitos, la formación neolítica más extensa del mundo. Y este es el túmulo de Hekla. Tiene 140 metros y era mucho más grande. Los paseos por la historia están muy bien, pero también junto al mar. Podemos hacerlo en Port-Navalo gracias al sendero accesible con vistas realmente hermosas. La gastronomía aquí es exquisita. Os recomiendo las ostras, espectaculares. Bretaña está llena de magia, tanto que puedes encontrarte a un contador de historias que te presentará a un roble con más de 1000 años, Guillotín, o te llevará donde dicen que está la tumba del mago Merlín. Historias, aventuras, magia. Y te llevará al castillo de Comté y a su lago, donde residió Viviana, la dama del lago, la novia, el gran amor del mago Merlín. Salud. Espero que os hayan servido de ayuda estas recomendaciones y yo me marcho de viaje. A disfrutar por la Bretaña. Ah, se me olvidaba. Hoteles, restaurantes, todo adaptado para ir con silla de ruedas y pensado únicamente para que disfrutes con tus amigas, con tus amigos o con tu familia. Ahora sí que me voy, que me esperan. La, 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 la.